Muy buenas tardes a todos y a todas. En 1930, la Conferencia General de la UNESCO instauró el 23 de abril como fecha para celebrar el Día del Libro, al hacer coincidir en el tiempo la muerte de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Desde entonces, cada 23 de abril se realizan actividades para promover la lectura, la publicación y los derechos de autor, pues sin los autores, los libros no podrían existir. La lectura es fundamental para la adquisición de conocimientos y el enriquecimiento cultural de un pueblo. Por ello, desde el Ayuntamiento de Noblejas, se apuesta y se apostará siempre por la cultura. Una apuesta por una cultura accesible a todos, sin importar su nacionalidad, su cultura o su religión. Y en esta labor se cuenta con la colaboración de la Biblioteca Pública, a través de las diferentes actividades que realiza. Ejemplo de ellos son los clubes de lectura, presentes en nuestra localidad desde hace 25 años, y las jornadas de animación a la lectura. Sin olvidarnos del apoyo a los escritores locales, promocionando sus obras en actos de presentación o encuentros literarios, como el que tendremos a continuación. Y porque estamos convencidos de que el acceso a la lectura debe ser algo primordial, esperamos que actos como el de esta tarde contribuyan a lograrlo. Espero que disfruten de esta gala en torno a la lectura y a los libros. ¡Feliz Día del Libro! Buenas tardes. Hoy celebramos el Día del Libro, de todos los libros, porque hay muchas clases de libros. Hay cuentos, novelas, ensayos, libros de poesía, libros de historia, de ciencia, de matemáticas, y podríamos seguir enunciando clases de libros durante un buen rato. Pero también es el Día de los Lectores, que son, en definitiva, los que dan vida a las historias que duermen en las páginas de un libro. Cuando un lector abre un libro, se produce la magia, y queremos que esa magia nos acompañe y nos sorprenda a lo largo de este acto. El objetivo de Noblejas te cuenta es dar visibilidad a las distintas formas que existen de narrar una historia. Hoy veremos que se puede leer una historia, contar una historia, teatralizar una historia, poner música a una historia, bailar una historia y algunas otras formas que os sorprenderán. La primera de ellas, con la que vamos a dar comienzo a esta gala, es la que utilizó Javier Gutiérrez Gómez el año pasado cuando participó en el concurso de vídeos que organizó la Biblioteca de Noblejas para celebrar el Día del Libro. Su vídeo, que ganó en la modalidad de adultos, consistió en narrar una historia utilizando los títulos de los libros. En ella se unieron libros y COVID, y este fue el resultado. Ya hace más de un año que apareció el COVID haciendo temblar los pilares de la Tierra. En marzo de 2020 nos enfrentamos a una cruda realidad. Nos encerraron y todos buscamos algo para leer, porque el tiempo que íbamos a estar así era una incógnita. Confinados, todos intentábamos ser padres brillantes, maestros fascinantes enseñando desde casa. Y al final, durante este periodo, nos acostumbramos a contar cuentos por teléfono, haciendo videollamadas. Y pasamos mucho más tiempo con nuestras familias, realizando cuentacuentos, momentos juntos para jugar, cantar, contar. Fueron días de esconde y busca un tesoro, de escuchar a la banda municipal y disfrutar de aficiones en casa. También nos dio tiempo a darle a la muela con la cocina fácil y saludable, y no tan saludable. Y nos acostumbramos a estar en casa, el niño con el pijama de rayas, y todos los demás también. Y por la tarde preguntábamos dime qué hora es y esperábamos a que el reloj llegara a las 8 para aplaudir a nuestros héroes y saludar a los de arriba y los de abajo. Nos sentíamos como ratones en casa, de un lado para otro, pero con la fuerza del optimismo para volver a salir muy pronto. En las primeras salidas, después del confinamiento, íbamos como alegres viajeros disfrutando de todas las pequeñas cosas. Nadie nos enseñó las reglas del juego, pero sí nos dijeron que era solo para valientes.
y tanto niños como adultos, lo hemos dado todo para poder superarlo. He sido testigo de las batallas entre los políticos, como Don Pato y Don Pito, mientras que el resto de la gente cumplía la normativa casi sin rechistar. Se ha estado yendo a trompicones durante mucho tiempo, dando palos de ciego, porque era algo desconocido hasta entonces. Y África llora, y el mundo llora por las pérdidas que este virus ha ocasionado. En realidad, no somos nadie. Y me doy cuenta que solo soy una gota en medio de un gran océano que es la Tierra, un planeta para la vida. Esperamos que el imposible olvido de lo vivido no nos haga mella, que esto no sea una historia interminable. Tú puedes evitarlo poniéndote la mascarilla y cumpliendo las normas. Y con la alegría de amar a los nuestros, estoy deseando que pase todo esto, para poder abrazar a la gente que quiero y decir, bésame mucho, ya queda menos. Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en la gala del Día del Libro. Mi nombre es Ángel Ramos y soy integrante desde hace unos años del Club de Lectura de Noblejas. Os voy a contar qué es para mí un club de lectura. Cuando un grupo de personas se reúnen periódicamente para comentar un libro leído, total o parcialmente, bajo la supervisión de una persona, lo llamamos club de lectura. Esta actividad tiene una importancia extraordinaria porque nos permite reunirnos a personas de distinta edad y formación, transmitiéndonos conocimientos unos a otros. De las muchas ventajas que tienen los clubes de lectura, una es que reúne a personas que nos gusta la lectura y nos hace no encasillarnos en nuestras propias ideas con respecto a un autor o a una obra. A la vez, que la visión de los diferentes lectores es muy enriquecedora para comprender un determinado pasaje de un libro o los recursos literarios que en él aparecen. Estas reuniones nos enseñan a respetar la opinión del compañero y, en caso de no estar de acuerdo con él, a debatir y confrontar nuestra opinión con los demás. En ellas vamos asumiendo que la lectura de un libro a cada compañero le transmite un mensaje distinto en función del estado anímico de cada cual. Te puede transmitir melancolía, puede hacer que te recrees con un paisaje especial o trasladarte a una época o lugares idílicos, e incluso tu espíritu puede viajar con él. Para mí, lo más importante de un club de lectura es la relación que se establece entre distintas personas, que de otra manera sería muy difícil que se conocieran. El trato continuo lleva a la amistad personal y no es extraño que al terminar las reuniones el comentario se continúe ante un café o una cerveza. También es muy importante la función social que desempeñan estos clubes, pues reúnen a personas que de otra manera no tendrían un motivo para salir de casa un día a la semana. Despierta en ellas el placer de reunirse y comentar sus preocupaciones o sus alegrías. Les abre una ventana para, a la vez que comentan sobre lo leído, hacer alusión a hechos ocurridos fuera de la lectura. También nos ayuda a descubrir facetas literario-poéticas de compañeros a los que, si no fuese por el club, no podríamos admirar. Muy gratificante también es leer un libro cuando la acción transcurre en una determinada población e ir con el club de lectura, visitando los lugares reales que describe el autor. Con ellos revivimos la lectura, pues los personajes del libro cobran vida. Esta experiencia es inolvidable, ya que nos permite convivir con los compañeros del club de lectura y pasear por los lugares antes leídos y descubrir si el autor es fiel al entorno.
Para terminar, quiero señalar mis aficiones: viajar, relacionar mis paseos con los pueblos de mi entorno, comentar libros en el club de lectura, las tertulias y toda actividad que signifique relacionarme con personas de bien pensar. Muchas gracias. Buenas tardes. Bajo el título Nuestras tradiciones, queremos destacar tres costumbres muy nobrejanas que forman nuestro legado histórico y nos identifican culturalmente. Este título engloba tres escritos que nuestro paisano, Mariano García Ruy Pérez, escribió en distintas ocasiones y que nos ha prestado gustosamente para esta gala del Día del Libro. El primero de ellos se centra en la celebración de la Fiesta de la Vieja, una fiesta que se ha mantenido en el tiempo y que se ha ido transmitiendo de generación en generación. El Club de Lectura de Adultos de Nobrejas, concretamente el grupo que se reúne los miércoles, va a ser el encargado de leer este escrito. Mientras se procede a la lectura, se proyectarán imágenes de nobrejanos celebrando esta fiesta y, cómo no, de las delicias culinarias que componen el menú de esta merienda. Muchas gracias a las personas que han cedido las fotografías para poder realizar esta proyección. Demos comienzo a la lectura de la vieja. La vieja es un acontecimiento que tiene su sentido en la comunión con los demás, en compartir la alegría en el hogar, en la vecindad, en el colegio, en la calle. Es una fiesta infantil que ilusiona aún más a los mayores. Sé por qué mantengo en mi memoria con tanta nitidez las celebraciones de la vieja durante mi infancia. La respuesta es muy sencilla: era muy feliz. Recuerdo que mi madre me tenía preparado un morral, hecho por ella de tela, que debía utilizar para llevar la merienda en mi espalda. Para transportarla de mis hermanas, había dos pequeñas cestas de mimbre. También yo tenía una pequeña bota de cuero en la que llevaba algo para beber, realizada por alguno de los dos boteros del pueblo. Durante los días previos, mi madre encargaba lo que consideraba preciso y esa mañana se la pasaba en la cocina. De entre todo lo que preparaba para merendar, recuerdo su tortilla, realizada en una sartén diminuta, y las chuletitas, que también lo eran porque utilizaba el costillar de un conejo. También había alguna pieza de fruta, un poco de fiambre, una pequeña tarta individual, el hornazo y un panecillo. Todo era diminuto. Posiblemente la tartita era lo más especial, al menos para mí, porque el hornazo, siendo mi madre hornera, era algo más habitual. Total, era una torta a la que había colocado encima un huevo cocido, sujeto con una trenza realizada con la misma masa. Además, el huevo siempre se lo terminaba comiendo mi padre. Cada hermano tenía su propio lote que ella iba colocando encima de la mesa del comedor. Cuando ya tenía las distintas meriendas preparadas, invitaba a las vecinas a que lo vieran. Y esto era lo normal, al menos en mi barrio, ya que todas las madres estaban orgullosas del esfuerzo realizado, por lo que querían compartirlo con las demás. Estaban felices, era la mejor merienda que podían dar a sus hijos. Cada una la preparaba a su manera, pero no podía faltar ni la tortilla ni el hornazo. Si el tiempo lo permitía, los grupos de niños, en compañía de algunos mayores según la edad, nos desplazábamos hasta parajes situados junto a la vía del tren. Allí buscábamos nuestro hueco y, sentados sobre alguna estera o manta vieja, abríamos nuestras cestas y morrales y sacábamos nuestra merienda distribuida en parte
en pequeños recipientes metálicos debidamente cerrados. Era imposible comérselo todo, ya conocemos lo que dice nuestra canción. Por entonces no era consciente de lo que celebrábamos. Pensaba que debería haber viejas todas las semanas. Era mi mejor merienda del año. Acostumbrado como estaba a la rutina del pan con chocolate o a la poza de pan con aceite. ¿Por qué esa tarde de primavera era tan especial en Noblejas? ¿Qué motivaba ese encuentro tan singular? Las respuestas a estas y otras preguntas tardé tiempo en encontrarlas. Algunos han creído que esta fiesta tiene un origen pagano y otros la han descrito como inmemorial pero vinculada siempre a las ceremonias de la Iglesia Católica. Es una más de las muchas relacionadas con el periodo cuaresmal. Es un día de alegría para los niños y de acción de gracias para los mayores, con un claro significado religioso del que muchos no éramos conscientes. Ha pasado mucho tiempo y mi madre me sigue regalando el hornazo todos los años. Mi padre ya no se puede comer el huevo, pero el morralito todavía se conserva en casa. Estamos, sin duda, ante una tradición identitaria colectiva que vincula a un pueblo, Noblejas, con un dulce, el hornazo, y con una fecha, el jueves de mitad de la cuaresma, en la que los principales protagonistas son los niños y sus madres, las familias, con un trasfondo religioso no siempre reconocible. Estoy seguro que seguiremos celebrando nuestra vieja con acrecentada alegría. Ahora es el turno de la actuación del Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, a través de su propuesta titulada Rompiendo Barreras desde la Lectura. Nos van a contar una historia en la que van a mezclar personajes famosos de novelas y cuentos con valores que favorecen la inclusión. Seguro que nos sorprenden. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, aparece Dulcinea, nuestra hermosa y joven protagonista de hoy. Dulcinea acaba de incorporarse a nuestro cole cargado a sus espaldas una gran mochila repleta de ilusiones e inquietudes. El primer día en el nuevo centro escolar ha conocido a un compañero, el cual se llama Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido en el cole como el Cid. Es un niño al que todos sus compañeros tienen un cariño sincero y desinteresado. Sus profesores y terapeutas han leído y aprendido de muchos libros para poder ayudarle a potenciar todas sus grandes capacidades y fortalezas, aquellas que afianzan y mejoran las dificultades en el aprendizaje que el CID puede encontrar en alguna actividad de clase. En esos primeros días de cole, Dulcinea ha tomado en cuenta la realidad de los demás, aprendiendo a ser compasiva y comprendiendo el gran sentido de la solidaridad y de las relaciones en las que todos los niños son iguales a la vez que diferentes. Esta vez ha conocido a Bernalda Alba, una niña cuya piel es de mariposa, tan frágil como la de la mariposa más bonita del mundo, que en ocasiones le produce dificultad para pasar las páginas de sus propios libros, en los que encuentra y recuerda que todas nuestras alas son diferentes en el vuelo, pero que tienen el mismo derecho a volar. Un día, al salir del recreo, Dulcinea vio cómo Calisto guiaba a Melibea, quien siempre iba con los ojos cerrados, porque decía que solo se podía ver bien con el corazón, que lo esencial era invisible a los ojos. Así que corazón es lo que puso Celestina a su profe, adaptando recursos en braille y enseñando a todo el centro lenguaje de signos, manteniendo vivo así el lenguaje de la cooperación plena y participación activa de toda la comunidad educativa. Al llegar a casa, Dulcinea hace sus deberes y ayuda cada día con la lectura a su hermano, Lazarillo, casi es como le llaman. Tiene síndrome de Down y tiene como poder especial un cromosoma de más. A su familia les ha regalado el valor de recibir el amor a montones a cambio de una sonrisa sincera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Dar sin esperar nada a cambio, dar antes de que se pida, regalar tiempo, ayuda y recibir mucho,
mucho amor. Su familia tiene reglas y normas establecidas para poder tener relaciones adecuadas entre ellos y de ellos hacia los demás. Su mamá, Serezade, sufrió acoso escolar de pequeña y no permite a Dulcinea tener un atisbo de maldad hacia nadie, sean niños o personas adultas. Le han inculcado que siempre debe tener respeto por sí misma y por los demás. A mitad del primer trimestre, se incorporaron al centro Romeo y Julieta. Julieta es una niña que tuvo un accidente de tráfico y ha hecho de los libros junto a sus muletas sus grandes viajes usando la imaginación. Romeo ha llegado desde Rumanía y todavía no sabe hablar español. Está integrándose y por ello Dulcinea solo piensa en sentarse junto a él para que aprenda rápido el idioma. Segismunda, la directora del cole, está obsesionada con que sus alumnos visibilicen la importancia de ponerse en el lugar del otro. Dice que la belleza del universo no es solo la unidad en la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Pues mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y así es como los alumnos mayores del colegio gritaban: ¡Tolerancia cero! Dulcinea ha demostrado que es capaz de adaptarse a nuevos comienzos y mejores finales, que ella es feliz en un lugar donde la inclusión y diversidad la rodean, desde el respeto y la igualdad de derechos, porque los grandes caminos dependen de muchas manos, mentes y grandes corazones. Ser inclusivo propone una educación que se adapte a todas las necesidades educativas, eliminando barreras que limiten el aprendizaje o participación. Es lograr que todos tengamos las mismas posibilidades para realizarnos como individuos, tratando de manera empática a los demás, así como quisiéramos que nos trataran a nosotros. La inclusión educativa juega un papel fundamental porque los sistemas educativos y las familias tienen la responsabilidad de atender las necesidades de todos los niños y niñas con equidad e igualdad. Los libros son un recurso excelente para educar a los niños. Mundo de diversidad e inclusión que nos abren grandes puertas a nuevos aprendizajes. ¿Qué valores inclusivos se aprenden leyendo? Una amistad es una relación efectiva entre dos personas, construida sobre la base de la reciprocidad y el trato cotidiano. La compasión es capaz de comprender la situación del otro, conectándose desde un sentimiento de solidaridad para responder a sus necesidades. La comprensión es una actitud de tolerancia frente a una situación determinada. La cooperación es el principal componente para mantener relaciones sociales armoniosas. Se hace para cumplir un objetivo compartido. La generosidad es entendida como el acto de dar a otros, el acto de servir sin esperar nada a cambio. La generosidad es un valor que motiva a dar y ayudar. La justicia se basa en el conjunto de reglas y normas que se establecen para que puedan existir relaciones adecuadas entre todos los que conforman una misma comunidad. Con la amabilidad, una persona se gana el amor dando lo mejor de sí misma a los demás. Las personas amables son cosechadoras natas de esperanzas y buenos frutos. La solidaridad consiste en prestar ayuda a otras personas sin importar cuál sea su religión, cultura, género o posición social. Con la práctica de la solidaridad se crean lazos sociales que unen a los distintos miembros de una comunidad. En la empatía, el educando tiene que aprender a ponerse en el lugar del otro, entender cómo piensan y las emociones que sienten. Es un valor necesario para la convivencia. La tolerancia es la capacidad para aceptar la diversidad de opinión, social, cultural, étnica y religiosa. También tiene que ver con el saber escuchar y aceptar a las demás personas tal y como son, sin juzgarlas. El respeto se da cuando la persona reconoce, acepta y aprecia las cualidades que tienen otras personas, así como sus derechos. El respeto es entender que más allá de mis derechos y mis libertades,
también existen los derechos y las libertades del prójimo. Por todo ello, hoy queremos decir: la lectura y la diversidad nos hace libres. Buenas tardes. Hace algunos años había una tradición muy arraigada en nuestro pueblo y era la limpieza, que se hacía en todas las casas cuando se aproximaban las fiestas de mayo. Esta tradición, con el tiempo, se ha ido modificando. La incorporación de la mujer al mercado laboral no permite, como hace unos años, la limpieza de las casas se concentrara en una determinada época del año, sino que ahora cada uno lo hace cuando puede, cuando dispone de tiempo. Mariano, con su escrito titulado Mi madre y la limpieza en las fiestas de mayo, nos va a hacer recordar en qué consistía esta limpieza, en la que las noblejanas y noblejanos se afainaban con gran pasión los días previos a las fiestas de la Cruz. El grupo encargado de la lectura es el club de lectura que se reúne los martes. Las fotografías que se proyectarán pertenecen a una recreación de este escrito que en el Club de Lectura de Adultos realizó en la ya desaparecida residencia Villa Lucero, el Día del Libro del 2018. Procedamos a la lectura de la limpieza en las fiestas de mayo. La limpieza de las fiestas de mayo. A principios de los años 70 del siglo pasado, cuando todavía era una niña, la celebración de la fiesta de la Cruz de Mayo se vivía en una manera muy intensa, en el seno familiar. Nuestra madre, ya dos meses antes, se ponía nerviosa. Había que hacer limpieza general en toda la casa. Todas las paredes tenían que ser pintadas de nuevo, bien con pasta o con cal. La primera se reservaba para las habitaciones donde vivíamos, comedor, cocina, dormitorio, y la segunda, la cal, para el espacio que compartíamos con los animales, cuadras, corrales, cámaras, y también para la fachada. La cal desinfectaba más y también era más barata. La cal se compraba a vendedores que venían de otros pueblos y la traían en carros o a lomos de mulos o burros. Había que tener cuidado y no tocarla, una vez que las piedras de cal se diluían en agua y empezaba su cocción. Pero la limpieza de la casa no terminaba con las paredes. Era preciso lavar todas las cortinas, las mantas, las alfombras, los visillos, pintar las rejas y las puertas metálicas, limpiar los armarios del comedor y de la cocina, con todos los objetos y menajes que contenían. Barnizar la superficie de madera, mesas, sillas, puertas y un sinfín de tareas similares, incluyendo sacar brillo a sartenes, balanzas y otros objetos metálicos que de no usarse se oxidaban año tras año. Mi madre, de rodillas, se enfrentaba al suelo de las habitaciones, que ya entonces era de terrazo, no de yeso, armada con un cepillo de raíces y con un cubo de agua a que le había añadido un poco de jabón y mucha lejía. Mientras se movía hacia adelante y hacia atrás para intentar hacer más fuerza, era su guerra y tenía que ganarla. Mi padre no se libraba tampoco de esta guerra a la suciedad. A él le correspondía generalmente dar de cal, la cuadra en donde vivía la mula rumbosa y las paredes del gallinero. Esta idea de cambio, de renovación, de tránsito entre la oscuridad de los meses fríos y la luz de la primavera, tenía también su contrapunto en la limpieza personal. Y no es que no nos laváramos, aunque hasta 1974
No dispusimos de cuarto de baño en casa. A falta de bañera estaban las palanganas y los barreños, pero el agua, escasa, siempre estaba más fría. Las fiestas de mayo representaban por entonces la única oportunidad a lo largo del año de estrenar alguna ropa, fuera un vestido o un jersey, si no recibíamos la herencia de una prenda desechada por el crecimiento de un hermano de más edad, que había sido restaurada por tu madre y que estaba, según ella, como nueva, y por eso nadie se daría cuenta. Con un poco de suerte, tal vez este año podíamos haber ido a Madrid, al Corte Inglés o a Galerías Preciados, a adquirir un pantalón u otra prenda que luciríamos con orgullo el día 3 de mayo. La preparación para nuestras fiestas no era completa en casa si mi madre no hacía un barreño de magdalenas y otro de pastas o mantecados. A mí era lo que más me gustaba. Ella se encargaba de comprar los ingredientes, amasarlos en casa con la única ayuda del batir de sus brazos y llevar la masa al horno del tío Felipe para su cocción. A la vuelta era una fiesta. En casa se mezclaban entonces los olores a cal, a lejía, a barniz, a magdalenas, a pasta. Era el olor de mis fiestas, las de mayo, las de todos los noblejanos. Eso sí, este año también llovería. No podía faltar en esta gala del Día del Libro nuestra obra más universal, Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes. Esta historia ha sido adaptada al cine, al teatro y a la televisión. De ella se han hecho musicales y hasta varias series de dibujos animados. Es la obra en lengua española traducida a más idiomas. La Escuela de Danza de Noblejas nos va a recordar las andanzas de Don Quijote a través del movimiento, del cuerpo y de la música. Damos paso a Don Quijote.
Buenas noches. Vamos a finalizar el recorrido por nuestras tradiciones con el escrito que Mariano tituló Mi abuela Vicenta, el pobre Félix y el albañil Braulio. Nosotros nos hemos quedado solo con una parte, la que hace referencia a lavar en la Fuente Vieja. Este recorrido nos ha mostrado una tradición que se mantiene en el tiempo, la fiesta de la vieja, y otra tradición que ha ido evolucionando, adaptándose a la disponibilidad de cada persona, la limpieza en las fiestas de mayo. Terminaremos ahora con una tradición que ha desaparecido de nuestro quehacer cotidiano, aunque no de nuestro recuerdo, lavar en la Fuente Vieja. El uso que se hacía de las fuentes públicas se modificó cuando el agua llegó a todas las casas. Ya no era necesario ir a lavar la ropa fuera. La colada se hacía dentro de cada casa. Se perdió compartir un momento de tertulia y relación entre las vecinas, pero se ganó en comodidad y disminuyó el esfuerzo físico de las mujeres de noblejas. El encargado de leer este escrito es el grupo del Club de Lectura de los Viernes. Las fotografías que se van a proyectar han sido cedidas por el Ayuntamiento de Noblejas y por particulares. Esperamos que hayan disfrutado con el recorrido que hemos hecho de nuestras tradiciones, tanto como nosotros preparando este acto. Les dejo con lavar en la Fuente Vieja. Lavar en la Fuente Vieja. En las décadas de 1940 y 1950, pocas viviendas tenían agua corriente y de entre estas lo habitual era disponer de una única toma dentro de la casa. Por ello, para lavar la ropa y para saciar la sed de los animales, casi todos recurrían a las dos fuentes públicas, la vieja y la nueva, situadas a las afueras del pueblo, pues la Fuente Santa pillaba aún más lejos. Teniendo en cuenta los hábitos higiénicos de la época, ya podemos afirmar que el uso del agua para la limpieza personal no era una prioridad. Los hombres se cambiaban de muda una vez por semana, se lavaran o no, por lo que lo normal era hacer la colada en un solo día. Lavar la ropa implicaba también que se desgastara, por lo que no era recomendable hacerlo muy a menudo. Para realizar esta tarea, las mujeres que elegían la Fuente Vieja bajaban con la ropa cargada dentro de un barreño, con su tabla de madera y con su cubo de metal en donde llevaban la cantidad necesaria de jabón y lejía. La tabla tenía las ondulaciones necesarias para poder restregar mejor contra ella la ropa enjabonada y conseguir así mayor fricción. Su estructura rectangular y sus bordes exteriores ayudaban en esta tarea. Además, uno de los lados estrechos, el que se colocaba junto al cuerpo, tenía mayor altura para evitar, con poco éxito, que el agua terminara mojando a la lavandera. Algunas mujeres habían elaborado el jabón en sus casas utilizando aceite de cocina ya inservible, agua y sosa en cantidades que conocían bien. Y otras se servían de la ceniza para blanquear la ropa. Pero lo más sencillo era adquirir el jabón, la lejía o las bolas de añil en las tiendas cercanas. Teniendo en cuenta la distribución de la Fuente Vieja, las lavanderas más madrugadoras se colocaban muy cerca del chorro de agua procedente de los caños, pues era la que llegaba más limpia. A medida que avanzaba la mañana, todo el pilón principal se llenaba de noblejanas que con sus risas y sus cánticos compartían historias, no siempre reales, mientras con la fuerza de sus manos restregaban sus prendas enjabonadas contra su tabla en un continuo vaivén. Era una buena ocasión para ponerse al día de los últimos sucesos ocurridos en el pueblo. El sonido del agua saliendo de los caños próximos, el chapoteo producido al sumergir la ropa en el pilón,
El ruido provocado por el roce de las prendas mojadas en la tabla de madera y el que se producía al estrujar la ropa una vez lavada o al extenderla bruscamente al viento constituían la melodía que acompañaba a las mujeres en esos quehaceres y pláticas en la fuente. Lavada la ropa blanca, permanecía remojada en los barreños para que la lejía hiciera sobre ella su función. Después, seguían con la ropa de color. Y para lavar mantas o colchas, utilizaban el pilón pequeño, el que está más alejado de los caños. Luego, cuando terminaban sus tareas, abandonaban el lugar, pues el secado de las prendas lo hacían en sus casas. Volvían cansadas, mojadas, pero contentas. A continuación es el turno del grupo de teatro La Tarima. Ellos nos van a acercar a los cuentos populares de Caperucita Roja y Los Tres Cerditos, utilizando la técnica de la adaptación teatral. Para ello han elegido la versión en verso realizada por Roald Dahl, que podemos encontrar en su libro titulado Cuentos en versos para niños perversos. Prepárense para dejarse sorprender y disfrutar con estos cuentos. Estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hombre espantosa al señor lobo. Así que, para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. La pobre anciana, que pensaba que era su nieta, se asustó al ver a la fiera. ¡Pero si es el señor lobo! ¡De un bocado me come este bobo! Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Sigo teniendo un hambre aterradora. Tendré que comerme a otra señora. ¿A una voluntaria por ahí? ¿Alguien a poder ser? Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia aquella fiera. Esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la Selva, que así llamaba al bosque la alimaña, creyéndose en Brasil y no en España. Y porque no se viera su fiereza, se disfrazó de abuela con presteza. Se dio laca en las uñas y en el pelo. Se puso un camisón de vuelo
zapatillas. ¿Y bata? Y se sentó a esperar a la muchacha. Llegó por fin Caperu a mediodía y dijo: ¿Cómo estás, abuela mía? Me impresionan tus orejas. Son para mejor oírte, que las viejas somos un poco sordas. ¿Qué ojos más grandes tienes? Claro, hijita, son las lentillas que me ha puesto don Ernesto, el oculista, para que pueda ver. Dijo el animal mirándola con gesto angelical, mientras se le ocurría que la chica iba a saberle mil veces más rica que el rancho procedente. De repente, Caperucita dijo: ¡Qué imponente abrigo de piel llevas este invierno! El lobo, estupefacto, dijo: ¡Un cuento! O tú me mientes o no te sabes el cuento. Ahora te toca hablarme de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mucosa, te comeré y a otra cosa. Pero ella se apoyó en una silla y se sacó un revólver de la liga. Con calma, apuntó bien a la cabeza y ¡pam! Allí cayó la buena pieza. Al poco tiempo, vi a Caperucita cruzando por el bosque. ¡Pobrecita! ¿Sabéis lo que llevaba la infeliz? Pues nada menos que un sobrepelliz que a mí me pareció la piel de un lobo que estuvo una mañana haciendo el lobo. El animal que mejor yo recuerdo es, como mucho y sin duda alguna, el cerdo. El cerdo es bestia lista, es bestia amable, es bestia hermosa, noble y agradable. Mas, como en toda regla, hay excepción. También hay algún cerdo punto rojo. Dígame usted si no, ¿qué pensaría si paseando por el bosque un día topara con un cerdo que trabaja haciéndose una gran casa de paja? El lobo que vio esto pensó: Este idiota se me está matando la pelota. ¡Joder, cerdito! Por favor, déjame entrar. No, que eres el lobo. Y eso, ni hablar. Pues soplaré más fuerte que el viento y derribaré tu casa en un momento. Y por más que rezó la criatura, el lobo descubrió su arquitectura. ¡Qué afortunado soy! Pensó el lobo. Veo la vida color jamón. Adicto al bricolaje y haciéndose una casa de ramaje.
Cerdito, por favor, déjame entrar. ¡Ay, no, que eres el lobo! ¡De eso ni hablar! Pues soplaré con fuerza y derribaré tu casa. Y se lanzó a soplar como un tifón. El cerdo gritó. No hace tanto has desayunado. ¡Hagamos un trato! ¡Harás lo que yo diga! Y pronto estuvo el cerdo en su barriga. No ha sido mal almuerzo el que hemos hecho. Pero aún no estoy del todo satisfecho. No me importaría comerme otro cochino a mediodía. De modo que, con paso subrepticio, la fiera se acercó hasta otro edificio, en cuyo comedor otra cerdita trabajaba y trataba de ocultarse del villano. La diferencia estaba en que la tercera de los tres era la menos majadera. Y que, por si las moscas, la muy pilla se había hecho una casa de arcilla. ¡Conmigo no podrás! ¡Eso ya lo veremos! ¡No habrá quien impida que tumbe en un soplido tu marida! ¡Nunca podrás soplar tan fuerte para derrumbar mansión tan resistente! Le contestó el cochino con razón, pues la casa resistió al ventarrón. Si no la puedo hacer volar soplando, lo haré con pólvora y andando. Serás capaz. ¿Quién teme al lobo? Pero al lobo, al lobo. Y llena de zozobra y de congoja, un número marcó. ¿Aló? ¿Quién llama? ¿Familia Roja? Yo aquí tan bella como acostumbro. ¿Y tú qué? Pues nada, el lobo que quiere darme dinamita. Y como tú, de lobo sabes mucho, quizás puedas dejarle sin cartuchos. Bueno, querida marranita, ¿por qué tan guapa? Aunque estaba pensando irme de parranda, iré aunque me dé cierta pereza. Poco después, Lobo estaba en medio del camino, con los dientes tirando cual puñales relucientes, los ojos como brasas encendidas, todo él lleno de impulsos homicidas. Pero Caperucita volvió a sacarse el arma de la liga y alcanzó al lobo en un punto tan vital que la lesión le resultó fatal. El cerdo, que observaba con ojo avizor, dijo: ¡Qué bien, Caperucita, es lo mejor! ¡Ay, puerco ingenuo! Tu pecado fue fiarte de la chica de la liga. Porque Caperu luce últimamente no solo dos pellizas imponentes de lobo, sino un maletín de mano hecho con la mejor piel de marrano. Antes de terminar la gala del Día del Libro, me gustaría agradecer a todos los que han participado por su aportación para celebrar esta fiesta. Todos ellos tienen una afición en común y es su pasión por la lectura.
Sin ella no hubiese sido posible llevar a cabo este espectáculo. Gracias a los clubes de lectura infantiles y de adultos por su entusiasmo y buena disposición en participar en todo aquello que les propongo. Sin ellos, mi trabajo no sería tan gratificante. Gracias a los colegios, Nuestra Señora de los Desamparados y Santísimo Cristo de las Injurias, por su ilusión y compromiso, no solo con esta actividad, sino también durante todo el año participando en las jornadas de animación a la lectura. Sin su colaboración, nuestros niños no disfrutarían de la lectura como lo hacen. Gracias a la Escuela Municipal de Danza, porque sé que, como siempre hacen, hoy también lo han dado todo en el escenario para que el público disfrutase con su actuación. Y gracias también al grupo de teatro La Tarima, a los cuales les entusiasmó la idea en cuanto se la comenté, y de inmediato me ofrecieron su participación. Muchas gracias a todos. El punto final a este acto lo va a poner un vídeo elaborado por todos los clubes de lectura. Yo, como bibliotecaria de Noblejas, también quiero seguir animando a todos a leer, en libertad y sin imposiciones. Leed lo que cada uno quiera y como cada uno quiera. Pero seguid leyendo. No os privéis de ese placer, porque como dijo Miguel de Cervantes, quien lee mucho, sabe mucho. Y yo os digo que un pueblo que lee es un pueblo libre. Muchas gracias por vuestra presencia. Adelante el vídeo. El séptimo planeta fue, pues, la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Para daros una idea de las dimensiones de la Tierra, al regresar de la escuela, Laura llamó a su padre y le preguntó: ¿las princesas también se tiran pedos? ¿Por qué quieres saber eso?, le preguntó su padre, curioso. A la mañana siguiente, poco antes de que su padre se marchara a su aborrecible garaje de coches de segunda mano, Matilda, con el sombrero en una mano y un tubo de supercola en la otra, la puerta se abrió de inmediato. Una bruja alta, de cabello negro y túnica verde esmeralda, esperaba allí. El vestíbulo de entrada era tan grande que le hubieran podido meter toda la casa de los Dursley en él. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo, por siempre. El día de hoy no se volverá a repetir. Vive intensamente cada instante, lo que no significa alocadamente. Vemos los preparativos para batallas importantes. Algunos dicen que serán decisivas en el este, ha declarado Zelensky. Lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro. Los sueños no descansan, siempre quieren más. Siempre quieren más y más. Verás, no hay nada parecido. Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido. La vida es del color que tú quieras soñar. Tú quieras soñar. Sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor, que sea más interesante y que quepa en esta canción, canción, tu canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Está bien, lo tengo merecido. Me he convertido en un muñeco teledirigido por un montón de sueños que me piden más. Siempre piden más. Sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero.
así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engañes, hay que ser sincero. Para soñar hay que empezar de cero. La suerte ayuda a los que quieren volar más allá del mar, más allá del miedo. Para acabar en el principio y entenderlo todo mejor, busca en tu corazón, seguro que hay un sitio para que soñemos tú y yo. Tú y yo, oh, 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 mm. Soy el que siempre llegará primero, aquel que saca sueños de un sombrero y hace que vuelen hasta la eternidad. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engaño, soy un caballero hecho con sueños que me como enteros. La suerte sabe que yo puedo volar más allá del mar, más allá del miedo. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engañes, hay que ser sincero. Para soñar hay que empezar de cero. La suerte ayuda a los que quieren volar más allá del mar, más allá del miedo. La suerte ayuda a los que quieren volar más allá del mar, más allá del miedo. Hace 25 años, acompañadas de Don Quijote de la Mancha y en la casa de Bernarda Alba, comenzó la aventura de nuestro particular Club de los Poetas Muertos. Siguiendo las huellas del misterio y el origen perdido, llegamos al lejano país de los estanques. Con Balzac y la joven costurera china fuimos hasta los Pazos de Ulloa. Contra el viento, ya fuese viento del este, viento del oeste, a la sombra del templo seguimos nuestra andadura sin noticias de Wolf. No dejaremos que sea la crónica de una muerte anunciada. El poder y el color de las palabras serán nuestras compañeras, aunque nuestras discusiones sean Fahrenheit 451 y el resplandor llegue donde acaban los mapas. Siempre nos quedará el huerto de mi amada. Gracias por los días contados, por los días de amor y engaño. Seguiremos juntos nada más, hasta que el rey transparente nos conduzca hasta un delicioso suicidio en grupo, no creo, y que la muerte en Venecia nos encuentre en la Catedral del Mar y el sanador de caballos haga que mi corazón baile con espigas. Donde el corazón te lleve, te seguiremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bata. No me esperaba esto. Gracias. A ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Este detalle me imagino que es de los clubes de lectura. Así es que, de todos. De todos los clubes de lectura. Con gente así, pues, esto te anima a seguir. Así que seguiremos muchos años leyendo y con clubes de lectura en Noblejas. Gracias.